have the honor to introduce him. And I'm going to tell you a little bit about me before introducing him. It was the second semester of the year 2000. I was in Languages and Spiritual Master's degree in the Catholic University in Chile. So we're lucky enough that we have this, the opening of this forensic speech course was open. That was delivered by John Gibbons. At the time he worked in Australia. He was a specialist in forensic speech, and that was my first approach to forensic speech. So I prepared my thesis in forensic speech. And after getting my master's degree, I came to Costa Rica and I started working as a forensic linguist. Both in Chile and Costa Rica, there are very few people working in forensics speech. I believe here in Costa Rica, in the best of the cases, we can count everybody with one hand. So for me, it is with this background, it is a real honor to have Malcolm Kohler with us today in this sharing with us. Okay, now I'm going to introduce him. Malcolm Kohler got his PhD in the University of Birmingham, and he graduated. I'm not going to mention the years for you not to guess his age. He works at the Birmingham University. He's a great professor, as well as in the Aston University. If I'm not wrong, he is the first professor having a chair in forensic speech, not social linguistics or linguistic, but in forensic speech. He is a founder, one of the founders of the Forensic Speech Association. He is a professor of the University of Cambridge, and he is a visitor professor in the University of Santa Catalina. He has a lot of publications, papers, books, as editor, compiler as well. He has guided many theses, PhD degrees, research. I'm not going to give you the numbers because that is a lot. And the most important thing for me, so his work in this forensic speech and to legitimate the forensic speech as a discipline, both in linguistics and as well as to legitimate this in the legal aspects and in the social aspects. So I'm going to give the floor to Malcolm. So it is an honor to have you here with us. Please. Buenas tardes. Hay un dicho en inglés que dice que si la montaña no ama, nada tiene que ir a la montaña. Vi que la gente no se sienta aquí al frente, así que yo voy a acercarme a ustedes, ya que no están tan adelante. Quisiera empezar agradeciendo a Adrián por esta invitación y por la muy amable presentación. Es la primera vez que estoy en Costa Rica.
estamos disfrutándolo muchísimo. Alguien me pidió que les hablara sobre el analizar la comunicación del lenguaje en los contextos legales. Esto me llevó a 1970, en donde tuve mi primer trabajo de investigación, que fue analizar la interacción en la segunda clase. Y ahora, así como en aquel entonces, el objetivo no es sencillo de escribir, sino de escribirlo con el objeto de mejorar. En aquellos tiempos, nadie hablaba de análisis del discurso crítico. En esencia, lo que hacíamos en ese tiempo, y eso es lo que seguimos haciendo, estamos analizando la interacción, esta vez en un contexto legal, o en los contextos legales. Estamos viendo qué es lo que sucede y también lo vemos de forma comparativa. Tengo un buen conocimiento de cuatro jurisdicciones diferentes, la mía en Gran Bretaña, Australia, los Estados Unidos y ahora Brasil. Y lo que estamos haciendo es que estamos analizando cada uno de los temas y estamos viendo qué es lo que sucede en cada una de estas diferentes jurisdicciones y en donde parece que se está, que funciona mejor, y si es posible tener ideas de una situación o tomar introspecciones de una, de un lugar para otro. Me di cuenta de que hay una buena cantidad de países representados acá. Así que cuando hablo de mis cuatro jurisdicciones, espero que ustedes puedan hacer la comparación con el país o los países que ustedes conocen mejor. Y decir, ¿es esto lo que pasa ahí? ¿Estamos haciendo lo mejor? ¿O podemos aprender de alguna de estas otras jurisdicciones? Ese es el enfoque que estoy yo dando. Y lo que quiero hacer es hablar rápidamente, aunque no muy superficialmente, una serie de diferentes situaciones en las cuales las personas, la gente normal como nosotros, está interactuando con el sistema, con el sistema legal, o con el sistema legal. Normalmente lo que vemos o que analizamos es la interacción en estaciones de policía y la interacción en los tribunales, en la corte. Pero hay una enorme diversidad de diferentes tipos de interacción que podemos ver en estas dos situaciones principales. Primero, y algo muy interesante, recuerden que estoy hablando del discurso en contextos legales, y lo importante es el derecho al silencio, es una de las cosas más importantes. En algunas situaciones legales, en algunos contextos legales, los que han sido arrestados o acusados de un crimen no tienen el derecho al silencio. E incluso muchos piensan que esto es un derecho humano básico. El punto es, en cada una de estas jurisdicciones que conocemos, ¿tiene la gente el derecho legal de no hablar cuando son arrestados, cuando es arrestada? Y si es así, ¿cómo está codificado esto? En los Estados Unidos hay una serie de cosas que deben decirle a alguien que ha sido arrestado. Hay cosas que se le dicen. Esto es advertencias de Miranda. Esto creo que cuando leí pensé que era que lo era por el nombre de una mujer, sino ya por un hombre cuyo apellido era Miranda. Esta persona fue a la corte para quejarse de que no se le había autorizado a permanecer en silencio. Y entonces esto se llevó a la corte y todos los policías ellos tienen una tarjeta con estas frases que se le tienen que decir, que se le tienen que decir a cualquier persona que se está arrestando antes de hacerles ninguna pregunta. Y por ello, entonces, usted tiene el derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra en un tribunal. Tiene el derecho de hablar con un abogado y que esté presente con usted mientras se le interroga.
Si no puede comparar con un abogado, se le va a dar uno para representarlo. Se le otorgará uno para que lo represente. Esto es una suerte, es importante para y va mucho por una persona que se arrestaba. Originalmente así era, pero de pronto en otro, la Corte Suprema gradualmente fue quitando casi todos estos derechos del sospechoso. Ahora es muy difícil reclamar el derecho a permanecer en silencio en los Estados Unidos. Aquellos que no estudiaron descripciones de comunicación tienen que saber que usted solo puede reclamar su derecho a silencio por medio de una acta, de un acto especial. Solo puede pedir un abogado, solo puede reclamar un abogado y decir que necesito un abogado. No voy a decir que creo que tengo derecho a tener un abogado, creo que no, eso no se, eso no se considera una solicitud por el abogado. Entonces, si no hay estas actas, no, las cosas no cuentan. Esto es donde se, con esto se empezaron a quitar los derechos que tienen las personas. Es decir, usted no puede volver a reclamar su derecho a silencio en los Estados Unidos si usted no habla. Si la policía dice, ¿cuál es el mundo donde vive? Usted abandona su derecho a silencio si responde. En teoría, tiene una declaración de apoyo maravillosa, pero en la práctica, casi todo esto se le ha quitado por decisiones sucesivas que ha tomado la Corte Suprema. Y es por eso se dan referencias a trabajos sobre esto para poder mostrar cómo sistemáticamente, cómo normalmente, esto lo han demostrado los abogados académicos, cómo esto normalmente ha sido retenido, se le ha quitado. Ahora, en Brasil, Brasil tiene algo que tomar en prestado los Estados Unidos. Se llama el aviso de Miranda. Excepto que no hay texto. No hay texto de policía que sabe cómo tiene que hacer las cosas. Cuando se habla con los policías, ellos dicen, bueno, no siempre, de hecho, no siempre le decimos, asumimos que la persona sabe que tiene sus derechos. Y por lo tanto, el derecho está ahí. Pero usted puede que usted no sepa que tiene ese derecho. Y entonces, el policía a mí no le dice explícitamente que usted tiene ese derecho. Como muchas sociedades, solamente eso, aquellos que pueden apagar abogados, cabos, los que conocen esto. Entonces, bueno, he escuchado este escándalo en Brasil con una empresa que se llama Petrobras, donde un montón de gente que fue sobornada, una de las personas que se involucraba, se le pidió como la audiencia ante el Parlamento. Y hizo uso de su derecho de silencio y dijo, no voy a responder porque esto sería en perjuicio de mi caso. ¿Qué pasa en el Reino Unido? El Reino Unido tiene ese derecho desde el inicio del siglo pasado. Desde 1912, los jueces senior dijeron a los oficiales de policía que tienen que tener este texto. Usted no está obligado a hacer nada, a menos que usted se desee hacerlo. Pero lo que diga se puede considerar como evidencia. Se pone por escrito y se considera como evidencia. Y esto se le tiene que decir a cualquier persona que es arrestada. Desafortunadamente, a pesar de que está en derecho, se ha visto que mucha gente se les ha quitado el derecho por permanecer en silencio. Entonces, parece ser una declaración que no ha sido sana. Entonces, se redactó nuevamente y se le agregó lo que está aquí en azul. Entonces, usted no debe decir nada, pero cualquier cosa que usted diga se puede considerar como evidencia. Pero en el medio se puso, pero puede dañar su defensa si usted no menciona cuando se le pregunta algo que usted, de lo que usted depende o de lo que usted se va a basar en la corte. Eso quiere decir que si usted de pronto inventa una historia cuando llega a la corte, el jurado está autorizado a inferir
que hay alguna significancia entre el silencio inicial y lo que se está diciendo ahorita. Poco después de que se hiciera esta revisión, tanto los agentes, los oficiales de policía como los académicos empezaron a ver problemas lingüísticos con esto. Entonces, como a mí me ocurre en textos estrictamente legales que están diseñados para utilizarlos con el texto, no es realmente claro. Es bueno desde el punto de vista legal, pero no es bueno desde el punto de vista de comunicación. Puedo dañar su ofensa. Dañar en inglés se utiliza a menudo con ánimos y no con inanimados. Dañar una ofensa es una colocación bastante extraña. Si usted no menciona cuando se le pregunta, mencionar en inglés, uno usualmente menciona algo muy importante. Aquí mención se utiliza para referirse a algo importante. Así que nuevamente es una selección extraña. Si usted no lo menciona cuando es cuestionado, significa eso que los agentes de policía le preguntan algo y usted tiene que decirlo. Significa cuando se hacen los cuestionamientos durante el interrogatorio y que el oficial de policía lo hace, que usted piense en el periodo de sesión, que sea a propósito, está esta información. Incluso más extraño, si usted no menciona algo en lo que usted se basa posteriormente en la corte. Entonces, a este punto, ha sido acusado, usted no sabe qué está acusado, entonces, ¿cómo ha sabido usted en qué se va a basar en la corte? Es un texto bastante difícil. Entonces, como decía, los agentes de policía no estaban contentos con esto. Se redactó nuevamente, es una versión sencilla, lo que originalmente se produjo, pero los agentes de policía no estaban contentos con esto. Entonces, ahora, los agentes de policía no solo tienen que decir lo que usted tiene derecho de leer, no hablar, sino que tienen que verificar que usted lo entienda. Entonces, ahora hay una secuencia de preguntas y respuestas. Este es un ejemplo de un caso abordado, un caso real. Usted está advertido. Esta es una parte muy importante de esta entrevista. ¿Puede explicar en sus propias palabras qué es lo que usted entiende por vocación? La persona pausa, hace una pausa por algunos segundos y dice, bueno, entonces, ¿qué significa advertencia o amonestar? Bueno, es lo que acabo de leer a usted, eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, usted no está obligado a decir nada. Entonces, estoy contento que usted entienda la advertencia y él insiste, este hombre insiste para que lo entienda, entiende la advertencia. ¿Puedo explicar cómo usted lo entiende? Dígame qué significa para usted la advertencia. Es que si necesito a alguien lo puedo solicitar. Y la policía insiste, si alguien que entiende, tratan de explicarle. Se lo lee, le pregunta si entiende, y luego le dicen qué significa. Ahora, esto está dividido en tres partes. La primera, no tiene que decir nada, no tiene que responder ninguna pregunta. Puede permanecer en silencio. Cualquier cosa que usted diga se puede considerar como evidencia. La última parte, cualquier cosa que se haya dicho está grabado y se puede escuchar en la corte. ¿Ok? Sí. La parte del medio. La parte del medio. Pueden dañar su defensa si usted no menciona, no mencionó cuando se le cuestionó. Eso significa, si yo hago una pregunta ahora en la entrevista y usted me dice, rehúsa responderla, y luego en otra fecha en la el tribunal se da una respuesta a la misma pregunta, el tribunal puede pensar, ¿por qué no respondió la pregunta la primera vez que se le hizo? ¿Cierto? Entonces está esa insistencia de que para que la persona entienda sus derechos antes de que cualquier otra cosa ocurra. Y a diferencia de, en casi todas las jurisdicciones del mundo, a diferencia de esto, en el Reino Unido,
esto se graba. Se graba cuando el policía habla de los derechos y le dice al sospechoso. Y si no está bien, entonces cualquier cosa que implique el sospechoso se elimina. Entonces le dice, usted no puede utilizar evidencia porque él no sabía, no conocía, no se le leyó en sus derechos por adelantado. Entonces es una misma protección del derecho a permanecer en silencio. Sin embargo, también hay una preocupación por el derecho a hablar, porque si lo bebé en su defensa, si usted no lo mencionó cuando se le cuestionó, por la investigación de lo que hacen los agentes de policía o la policía sugiere que esa parte no siempre es sencilla o fácil de mantener por parte del sospechoso. Una de las cosas interesantes sobre trabajar en Gran Bretaña es que la policía es muy abierta a trabajar con los académicos. Es muy fácil trabajar con la policía. Y yo creo que en parte porque la policía inglesa tiene es una profesión que en la que se graduó. Estuvo a la universidad y se graduó y tiene un curso de dos primeros meses de la universidad, después van a la estación de policía por un mes, regresan a la universidad, etcétera. De manera que se sienten cómodos con los académicos y un respeto por ellos. Y están contentos de trabajar con nosotros para mejorar la situación. Y como dije, uno de mis ex colegas en Aston hizo su tesis sobre una serie de entrevistas, después de las cuales ella hizo sugerencias y propuestas para la policía sobre cómo mejorar su manera de entrevistar. El día que yo dirigía en Austin, una era para mejorar las estrategias de entrevista. Esto es algo que no es simplemente investigar, sino también la psicología, los psicólogos que están involucrados en esto. Los psicólogos han ayudado a desarrollar algo que se llama entrevistas cognitivas. ¿Cuál es la mejor manera de conseguir evidencia con un testigo? Ya sea que sea testigo o que sea un sospechoso. Por lo general, muy a menudo en el pasado, y muy a menudo, hasta donde podemos ver, en las estaciones de policía brasileñas, en donde se registran a registros, muy pronto la policía asume que la persona de Estado es culpable y que su trabajo es encontrar evidencia para apoyar la culpabilidad de la persona o ese veredicto de culpabilidad, de culpable. Lo que encontramos es, al estar tan enfocados, la gente de policía, por lo general, se pierde o deja de ver otra información relevante que muestra que la persona fue acusada erróneamente y en un estado posterior se da cuenta de que se perdió, que uno perdió mucho tiempo. Los psicólogos que trabajan con la policía han llegado a la conclusión de que no se debe empezar la entrevista con preguntas, que lo que se debería hacer es permitir a la persona hablar. Así que primero que nada, usted le dice al testigo, dígame qué pasó, cuénteme qué pasó. Y usted obtiene toda la historia desde el punto de vista del testigo, porque si usted se pregunta si le puedo, ellos se les pueden dar cosas. Entonces ustedes obtienen la historia, su historia, la historia de ellos. Y la segunda parte es ver toda la historia como una co-construcción. Entonces ahí el policía empieza desde el inicio y trata de hacer que el testigo llene brechas que haya en la historia. Y luego hay preguntas enfocadas en las brechas en particular que pueden o no aportar más información por parte del testigo. Y luego la tercera fase es que la gente de policía redacte una versión de esto, chequeándolo siempre con el testigo. Y finalmente, la policía lee la versión que redactó para chequear que esto es lo que de hecho el testigo quería decir. Es un método de
frases que fue desarrollado conjuntamente con los psicólogos. Y esto ahora se le enseña a todos los nuevos oficiales o agentes de policía que están siendo capacitados. En este punto es interesante pensar en la diferenciación que es Jane Austen entre locución e ilocución. Esto se hizo no solo en los 50, los agentes judiciales británicos estaban interesados en esto desde principios de siglo, porque esencialmente lo que estaban diciendo a los agentes de policía era: queremos que ustedes admiten verdaderamente lo que dijo el otro estado. Lo queremos en su idioma, digo él, o sea, su idioma masculino, porque la mayoría son hombres. Entonces, que se escribe lo que él dice. No queremos que usted escriba lo que usted cree que él quiso decir, sino literalmente lo que él dijo. Entonces, ellos estaban diciendo: queremos decir lo que él quiso decir. Usted nos dice lo que él dijo. Esto se hizo algo, se convirtió en algo muy importante, porque en la mayoría de las jurisdicciones en el mundo, ustedes no tienen acceso a lo que dice el testigo. Usted solo tiene acceso a lo que el profesional, ya sea el agente de policía o el juez, dicen que estos dijeron o entendieron que habían dicho, no lo que ellos de hecho dijeron. Algo muy sumamente interesante, alguien mencionó a John Gibbons, y hay una investigación muy interesante que John hizo cuando él todavía estaba dando clases en Chile sobre, él le llamó una audiencia. Un juez junior tomó audiencia, estaba tomando audiencia a un testigo. Y lo que sucedió es que el juez hizo preguntas y eventualmente anotó una especie de resumen de lo que el testigo había dicho. Nada se grabó por el juez, pero sí se grabó por John Gibbons. Y John Gibbons, ella tiene el círculo marcando, indicando cuál era la diferencia significativa entre lo que se dijo y lo que se registró con lo que se había dicho. Entonces, con la grabación de John, esto fue lo que dijo. Con el registro del juez nunca podía o se podía ir a ver qué era lo que había dicho el testigo. Y cuando lo llamaron a la corte, se pudo pensar que él estaba mintiendo, porque lo que dijo era lo mismo que había dicho antes, pero diferente de lo que el juez había redactado como que él había dicho. Entonces, hay una necesidad de hacer grabaciones de audio, de todas las interacciones legales significativas. Notas hechas por un miembro del establecimiento legal son insuficientes. Esto se introdujo en Inglaterra en 1985 como resultado directo de una serie de problemas con la justicia. Uno fue que se fue evidente de que la policía había falsificado evidencia, habían estado escribiendo cosas que no se habían dicho. Así que, como protección, el gobierno insistió en que todas las entrevistas significativas en las estaciones de policías y todas las ocurrencias en los tribunales tienen que grabarse. Al principio la policía no estaba contenta con eso, pero rápidamente se dieron cuenta de que era más bien una protección. Y ahora están tan contentos con las grabaciones de audio que también quieren tener grabaciones de video. Aunque los abogados están resistiéndose a esto, porque ellos consideran que esos clientes se pueden ver menos impresionantes que cuando son entrevistados por la policía, que cuando aparecen en las demandas en la corte. Así que los abogados están preocupados, no la policía.
por lo que son grabaciones de video. Pero aquí lo importante es tener grabaciones o registros exactos que se puedan volver a consultar en caso de que haya alguna disputa, alguna controversia. Sin embargo, si se tiene una grabación de audio precisa, es importante asegurarse de que estas grabaciones se utilicen de manera adecuada. Porque lo que de hecho ocurre es que la grabación de audio o aspectos de la grabación de audio son transcritos. Y la mayor parte del tiempo la corte trabaja con transcripciones. Y si hay alguna, aunque obviamente no hay duda con las grabaciones de audio, si puede haber dudas con las transcripciones de las grabaciones de audio. Un caso en donde la policía está haciendo grabaciones subrepticias de un grupo de hombres que, bueno, no están diluyendo, pero bueno, están reduciendo la fortaleza de cocaína con esta nueva con paracetamol. Y entonces lo pasaron como una mezcla casera. Entonces se grabó y se transcribió la grabación. Ahora, como todos ustedes saben, usted escucha en parte lo que puede escuchar en vez de lo que realmente hay ahí. Y un extracto de esta grabación, la policía transcribió la grabación diciendo: a ver, no me recuerdo bien, un segundito. Si es alucinógeno, está en el catálogo SIGMA. Entonces, escucho que está diciendo si es alucinógeno, está en el catálogo SIGMA. Y lo que he hecho es, si es alemán, pero alemán no parece tener sentido con alucinógeno, no parece tener sentido, en particular porque cuando se revisó la grabación, la revisó de mis colegas, que es en Francia, y él simplemente no solo chequeó el audio, quería chequear, eso también todo lo chequear, toda la confusión, porque quería ver si la combinación que se dijo era lo mismo que estaba en la grabación. Así que mi amigo tuvo que llevar su laboratorio y llevar y tuvo que mezclar la cocaína con paracetamol para ver si el sonido el licuador era lo que se había escuchado. O sea, no, pero es que no, eso no es el problema, era el paracetamol. Ahí estaba el problema, el paracetamol. Porque en este momento solo puedo comprar 12 tabletas de paracetamol a la vez, porque pueden afectar el hígado si ustedes ingieren muchos. Así que hay un grupo de empleados que tienen que ir a todas las farmacias locales para comprar 10 pastillas de paracetamol en un tiempo. Y tienen que utilizar un aparato de respiración para poder hacer esas pruebas, porque la cocaína se escapaba de la tierra y si no, todos iban a estar ahí todos drogados. Entonces, en fin, lo importante es asegurarse, estar seguro de que la transcripción es la correcta. Algunos de ustedes pueden haber escuchado de un caso británico muy famoso que ocurrió hace unos 7 años cuando un médico local fue acusado de haber asesinado 45 de sus pacientes. Bueno, solo lo acusaron por eso, pero fue sospechoso de haber asesinado a otras 230 personas. Hubo un error con la transcripción de la entrevista que le hicieron a una policía. Su entrevista con la policía, la gente policía dice: usted no mantiene dudas en sus cirugías. Y dice: no, yo no tengo ninguna duda si usted está hablando de drogas controladas. Cuando esto llegó a la corte, lo que se transcribió, como se había dicho, era mucho más incriminador. Y decía: yo no drogas, ¿está hablando de drogas controladas?
Luego, el yo no tengo drogas fue transcrito como le he dado drogas. Este es el riesgo de que la corte trabaja con las transcripciones y rara vez escucha la grabación de audio, que es completamente confiable. Esto se basa, esto está basado en un error de concepción. Mucha gente que no tiene capacitación lingüística asume que no hay ninguna diferencia entre lo que se dice y lo que está grabado, como que se dijo, como que se dijo. Entonces asume que la transcripción escrita es la misma de la, del discurso, de la comunicación. Las transcripciones eliminan lo que son repeticiones y dudas, pero sobre todo eliminan la entonación y el énfasis que sea. Esto es importante porque en las cortes inglesas o británicas solo se considera como evidencia lo que se dice en la corte. Nada que esté escrito cuenta como evidencia a menos que haya sido leído o ejecutado en corte. Si usted quiere tener una evidencia para el jurado, un extracto de la entrevista que hizo el agente de policía o acusado, usted no puede dar la traducción al jurado. Lo que sucede, lo que ocurre es que usted pasa de interacción grabada a transcripción escrita y luego a ejecución. Entonces, dos personas en la corte actúan como si fuera una obra de teatro. Entonces, toman la transcripción y la actúan. A veces, la policía hace su papel, a veces lo hacen al revés. El policía hace el rol del acusado, etc. Pero obviamente, como no hay énfasis en entonación, entonces se puede interpretar erróneamente lo que dijo. Uno de mis colegas, que era abogado criminal antes de que se volviera en esto, estaba claro eso en la corte, estaba muy seguro de que ella estaba, de que su actuación se hacía de una forma en la que no se actuaba originalmente, que le estaba dando un significado diferente al significado que realmente tuvo la interacción. Testigos vulnerables. ¿Cómo las diferentes cortes, los diferentes sistemas legales lidian con testigos vulnerables? En este caso, Brasil está muy adelante de la mayoría de los otros países. En el 85, establecieron un grupo especial de estaciones de policía para mujeres donde una mujer puede vivir y reportar sobre todo violencia o crímenes en contra de ella, crímenes por violencia. Me parece que Brasil está atentando al mundo en cuanto con respecto a la violencia en contra de las mujeres. Esto fue tan exitoso que se expandió. Tanto que yo ahora yo estoy casi clasificado como mujer. Porque en esta delegación de la mujer, ahora es delegación de crianza adolescente de mujeres y niños. Así que yo ahorita formo parte del grupo de los vulnerables. Y entonces, si alguien no viene contra mí, yo puedo ir a esta delegación para quejarme. Sin embargo, aunque hay delegaciones especiales, aún así Brasil virtualmente no tiene capacitación en cómo entrevistar a los testigos vulnerables. Tenemos una mujer policía local que viene a terminar su PhD, que lo ha hecho muy bien en urgencia. Ella me estaba contando que el año pasado tuvo que entrevistar a una niña de 5 años que se sospechaba que había sido usada sexualmente y ella no tenía ninguna capacitación de cómo tratar con entrevistas con niños. Esto es algo que hay que cambiar, que tiene que cambiar. En Gran Bretaña ha habido
investigación por mucho tiempo y ahora hay oficiales especializados que entrevistan a niños en lugares especiales. Se entrevistan en lo que parece como una sala o un comedor con juguetes, se entrevistan con la madre, siempre son entrevistados por mujeres, porque está esta preconcepción de que los hombres, la mayoría de los hombres no son buenos, no trabajan bien con los niños. Pero se requiere capacitación de algunos años para ver cómo hablar a los niños, porque el problema más serio es no hacer preguntas que sean presuposiciones. Hay que hacer preguntas que sacan información y que no la condicionan. Incluso, aún mejor, la entrevista con los niños se graba en video. Y eso se utiliza como evidencia en la corte. Pero el niño no va a la corte, al tribunal, para dar evidencia. Y si el niño, se le pregunta al niño, se le hacen por medio de video. Así que no hay ninguna necesidad de que vaya a la corte. En los últimos 10 años también hubo protección para víctimas de violación. Ellos pueden escoger si darle evidencia en la corte, pero detrás la persona es para no tener que ver la cara al acusado. El jurado sí los puede ver, pero el acusado no. Otra área de importancia, y esto depende de la jurisdicción en la cual usted se encuentra, es ¿qué es lo que pasa con la gente que no habla el idioma, que no tiene su idioma natal? Esto es algo que estamos muy conscientes en Inglaterra, porque hay una gran cantidad de inmigrantes que hablan sus propios idiomas. En el mundo donde yo vivía, en una base cotidiana hay 36 idiomas que se hablan. Los problemas de entrevistar y llevar a la corte a personas es increíblemente difícil ahora. Ahora, la primera pregunta importante es ¿quién decide de si una persona que no habla el idioma necesita un servicio de interpretación? Hace 25 años hubo una mala situación en Australia, porque el juez decidía. Hacía unas cuantas preguntas a los testigos y decía, ok, su inglés es suficientemente bueno. Pero una compañía de miembros de nuestra asociación revirtió la situación. Así que ahora todos los jueces nuevos tienen un recurso y un recurso sobre el idioma. Tienen un curso de un día sobre cuestiones de idioma, sobre la necesidad particular de tener intérpretes. Y esto se está dando tanto en Australia como en Gran Bretaña. Es que los que no son de la lengua materna pueden escoger, porque acá se entiende. Él decía, esta persona no entiende la pregunta, entonces tiraron abajo la evidencia. Ahora están obligados a tener intérpretes. Esto es un cambio muy importante para tratar de evitar que la gente tenga intérpretes, hasta obligarlos a que sí tengan intérpretes, Esto es un problema actual muy grande en Brasil, por la población indígena, y la pregunta es, ¿se les autoriza tener intérpretes? Bueno, después voy a hablar un poquito más de esto. Tengo un artículo sobre un público que dijo que tenían que tener intérpretes, y el juez dijo, no, ellos tienen suficientemente bien el portugués. Y también es preocupante, digo, esto es un asunto político, porque aparentemente la población indígena de Brasil tiene derechos de tierra, pero si hablan portugués pierden los derechos sobre la tierra. Esto es una gran desventaja, poder hablar portugués o decir que se habla portugués si usted no lo habla particularmente bien. Así que la primera pregunta es, ¿quién decide? Y si la gente correcta en la que está tomando las decisiones correctas, en segundo, ¿quién escoge los intérpretes?
En algunos países son una lista de intérpretes y los intérpretes tienen que tener un cierto nivel particular de capacitación. Los policías han tenido diferencia. ¿Qué pasa en su estación de policía si usted tiene un extranjero? Dicen, bueno, vamos a ver si hay alguien que habla un idioma ahí en el pueblo y le pedimos que nos venga a ayudar. ¿Y en cuánto le pagan? No, no le pagamos para nada. Ellos lo están haciéndolo como lugar público. Entonces, buscan a alguien que no sea profesional y a alguien que ni siquiera se le paga por el servicio que da. Entonces, lo que se necesita es un sistema nacional en donde haya grupos de intérpretes acreditados y capacitados. Y este es el asunto de quién capacita a los intérpretes y quién decide que son suficientemente buenos. ¿Y cuántos intérpretes se necesitan? Una de las cosas que mis colegas han estado haciendo en Inglaterra es trabajar con policías, con gente de policía, para capacitarlos a trabajar con intérpretes, porque no es particularmente fácil. Entonces, se les está dando cursos a los agentes de policía para que practiquen cómo trabajar con intérpretes, porque para el policía inicialmente es difícil, porque tanto los abogados como los agentes de policía tienen mucho más éxito cuando hacen una serie de preguntas de manera rápida. Y eso no se puede hacer si necesita el si está un intérprete que hace que los que se vayan lento. Hace algunos años yo estuve con mis estudiantes de lingüística forense a la corte, los llevaba a tribunal, y vieron una abogada, perdió la paciencia con el intérprete porque el intérprete no era suficientemente rápido. Yo no tenía las destrezas necesarias para cambiar su método de hacer preguntas para poder lidiar con el hecho de que todo lo que estaba desacelerándose o haciéndose más lento. Fallamos en crear contacto con los abogados. Hay que hablar con los abogados y con los agentes de policía. Por supuesto, el problema más grande con proporcionar intérpretes es que viven en un lugar en particular y mucho tiempo, se pierde mucho tiempo y yendo al lugar donde se hace la interpretación y regresando a su casa otra vez. Entonces, la estaba explorando la biotecnología para ver que el intérprete se pueda quedar en un lugar y que tenga vínculos con la corte para poder tener el máximo uso de los intérpretes en lo que siga siendo una situación de éxito. Si se está en una situación en donde tiene que lidiar con un extranjero, si no tiene capacitación, ¿qué puede pasar? En la ciudad donde hemos descubierto recientemente que tiene una estación solo para turistas. El asunto es que los agentes de policía no hablan. No sé, además, particularmente bien. Aquí hay un reporte de algo reportado por un turista inglés. Trató de decir, bueno, más o menos a las 12, otra persona se robó, otro muchacho se robó mis cosas. Cuando revisé mi bolsa, me di cuenta de que me faltaba, que todavía tenía la tableta Samsung y que mi cámara me desapareció. Yo le dije al conductor que fue la responsable y no hizo nada para ayudar la situación. Entonces, ¿qué hace en la estación de policía? Se consigue un traductor. Entonces, ahora lo ponen en el traductor de Google. Y entonces, resulta que ahora el coach aparece como el entrenador. Entonces, todo lo que pensé es que la versión de traducción de Google es como diferente de del inglés real. Ahora Google está mejorando un poquito. Tenemos un nuevo programa con las grabaciones en la corte. Aquí la pregunta es, ¿quién graba y quién decide qué se graba?
cuando vemos que cuando lo que pasa en Brasil, es el juez el que decide y él hace un resumen mientras usted tiene el mismo tipo de problema que se tenía en Chile, de que lo que se va a no necesariamente incluya exactamente lo que se había dicho. Este es el asunto de cómo se graba y de quién tiene acceso a esa grabación. En Bogotá, todos los juicios de la corte se graban y cualquier persona en cualquier momento puede tener acceso a la grabación. Es totalmente abierto. Usted se siente entero, nadie también puede tener acceso a esto después. El otro tema en que estamos interesados es cómo se recoge la evidencia en las cortes británicas y las cortes brasileñas. Para cualquier persona que vive en la comunidad, la mayor parte del tiempo lo que pasa en la corte es muy extraño, porque la persona que tiene la información no está autorizada a contar la historia. El abogado o el juez le dicen al testigo, dígame qué pasó, cuéntame qué pasó. No, el abogado o el juez le dice del testigo o del acusado haciendo una serie de preguntas. ¿Qué significa? Significa que la historia puede estar fragmentada. También significa que partes de la historia ni siquiera se iban a escuchar. Lo que es particularmente preocupante para testigos como yo. Primero el abogado hace preguntas, luego el abogado de la otra parte, de la contraparte, hace preguntas también. Un abogado solamente hace preguntas que se responden con sí o no. O sea que todo eso lo que le permite es decir sí o no. Usted no está autorizado a ampliar la respuesta. Uno de sus amigos, que era abogado de alguien, dijo que no, estuvo un caso en donde examinó a un testigo por 3 días y lo único que le hizo fue preguntas cerradas, preguntas que se responden con sí o no. Eso significa que el testigo tiende a decir muy poco. Si vemos esto, entre 40 y 45% de lo que dice el testigo son de 1 a 3 palabras. Entonces, tiene muy poco tiempo para hablar. Y cuando uno empieza a ver los más largos, estos tienden a ser desde 2 expertos. A estos se les trata mejor, pero no bien. Usted puede, lo autoriza a hablar un poquito más, pero de la manera en que a usted le gustaría hablar. Y todos los testigos consideran esto increíblemente frustrante. Y me parece que tal vez hay una salida, porque en el último caso que es en la corte, ahí puedo utilizar PowerPoint. Y si usted está utilizando PowerPoint, como lo estoy haciendo aquí, usted tiene control de la secuencia. Y entonces usted puede garantizar que todo lo que usted quería decir, de hecho, está cubierto y está visto como una secuencia lógica. Esencialmente, lo que yo esperaba que voy a hacer era cubrir una serie de temas y hacer que ustedes piensen en qué es lo que pasa en estas áreas, en el país o en los países en donde ustedes viven. Y que vean si hay otras áreas en donde la experiencia y el conocimiento se pueden importar de otros países. Quería darles 3 cosas que tal vez les gustaría leer. Recién empezamos un diario bilingüe internacional que se llama Lenguaje Mi Directo. Estamos en su primer año. Hay otro libro que se llama Una Introducción a Lingüística Forense, que escribí con un colega y lo publicamos en el 2007. Y hay un manual de lingüística forense que tiene unos 40 capítulos que cubren toda la gama, no solo lo que yo les acabo de hablar, sino todo, desde el lenguaje legal
estaba escrito hasta evidencia de lenguaje. Estos son lugares en donde usted puede empezar a analizar si quiere ir un poco más allá. Y ahorita ya me queda decirle muchas gracias. Okay, now let's move to the questions and answers. Do you have questions? Can you hear me? 1, 2, 3, just in. Can you hear me? Can you hear me, yes? 1, 2, 3, just in. You have to turn it on. Very interesting. All this, if this could be addressed in those states that were now deliver justice and not corrupted countries. And this is not only for this time. That Concepcion Company, who looks for the intentionality of changes of some words or the meanings of some words, the oldest record that she found for the word to have sexual intercourse found this on a legal act of the 18th century. In that time there was somebody that was judged and the prisoner transcribed the facts. Says of it's a individual got this lady and had such an intercourse with her. But the note, on the note, we clearly notice that the one that writes says, from the hand, he put this twice. Otherwise, that will be considered not only as a thief, but also as a raper, a rapist. So the intentionality of delivering justice has to be underlined on all of these records. Thank you very much. So this is importance of the meaning of the words, what he said. Yes. Sí, tiene razón. Como dije, como dije a los estudiantes con los que estuve trabajando ayer, la profesión legal está increíblemente preocupada por el significado. En casos civiles, el 40% de los casos en Inglaterra están simplemente preocupados, solo tienen que ver con el significado, con el sentido de palabras. Recuérdense que yo antes me referí a preguntas de abuso sexual. Uno de los problemas más importantes cuando son nacidos, cuando se entrevistan niños, es el tipo de lenguaje que usted va a utilizar. ¿Y cómo puede usted producir un lenguaje o generar un lenguaje que no precondicione a una respuesta que podría no ser correcta? El trabajo con el idioma, con el lenguaje, es muy difícil. Hay un ejemplo muy interesante. Uno de nuestros estudiantes que acaba de terminar su doctorado fue intérprete en la corte en Hong Kong y ahora está enseñando a los intérpretes de la corte. Y ella tiene un ejemplo muy bonito en donde una palabra ambigua en cantonés que puede significar indumentaria
u otra cosa. El intérprete le dio un significado. Y el problema serio es que en Hong Kong los abogados por lo general son bilingües. Entonces los intérpretes están bajo una enorme presión porque cuando están interpretando, el abogado a veces insiste en que están interpretando mal. Y la pregunta seria importante en este caso fue que un caso de un intento de violación en donde se dijo que la mujer estaba utilizando una ropa, si estaba utilizando ropa completa o simplemente un top. Y todo el asunto de definir las palabras es un problema serio en la corte. Por lo general, ese es un área en donde los lingüistas no están autorizados a ayudar. Y yo le decía eso a los estudiantes ayer, al menos en las cortes inglesas, solamente hay dos tipos de significado. Uno es el ordinario, el significado ordinario, en donde todos los leyes son expertos en el significado ordinario, y el otro es el significado legal. Y esto está definido en un texto legal, así que no hay espacio. Normalmente no hay espacio para que el lingüista pueda ir y hablar de significado, o por lo menos que fuera así. Pero muy interesante. Los lingüistas están empezando a encontrar una manera, un camino, una forma entre estos dos partes, porque el concepto legal de que todo el mundo sabe que es un significado ordinario, ahora se demuestra que no es cierto. Y una nueva manera de demostrar un significado es yendo a la corte y diciendo, esta es una serie de ejemplos de esta palabra en este uso. Y estoy muy emocionado de descubrir hace 10 años que algunos de los jueces en Nueva York están ahora haciendo cursos de investigación formales. En otras palabras, están haciendo su propia investigación en Google para tratar de averiguar cómo se utiliza esa palabra en particular. Porque lo que los jueces hacían en el pasado era buscar un diccionario. Y decían, esto es lo que dice el diccionario. Y esto es lo que la palabra debe significar. Pero Carmen y yo trabajamos 15 años con diccionarios y no es que no me gusten diccionarios, pero ahora los diccionarios están basados de manera más segura en el uso, porque hay muchos ejemplos que se ponen de la palabra que se está utilizando muy a menudo. El diccionario no dice cómo se supone que se tiene que utilizar la palabra. Así que son muy buenas noticias el descubrir que los jueces están empezando a adoptar esta herramienta lingüística para poder chequear que tengan el significado correcto de la palabra. No sé si eso le respondió a lo que usted decía, pero era más o menos la intención. Y han sido revictimizados. Si su testimonio es reproducido demasiadas veces en muchos contextos, por ejemplo, para un ataque sexual, en su experiencia, porque en el sistema legal costarricense, su testimonio, el testimonio de ella, normalmente tiene que decirse tantas veces a tanta gente diferente, a mucha gente diferente antes de que esto llegue a la corte. En su experiencia, ¿cómo se puede hacer el análisis de la transcripción sin exponer a las víctimas, sin exponer demasiado a las víctimas? No sé si me expliqué claramente. Sí, es un problema importante. La gente de policía con la que estuvimos trabajando en Brasil dijo que el problema más grande es que la mujer retira su queja, su acusación, la mayoría no retira. Ella estaba haciendo su investigación y encontró que la única manera en que pudo hacer la investigación era
empezando con casos en la corte y trabajando hacia atrás, porque si empezamos con las quejas, con la acusación, casi la mayoría de los datos no llegaban a la corte, esos casos no llegaban a la corte. Dice que uno tiene suerte si el 10% de los casos que se reportan llegan a la corte. Y se tiene un problema de cuántos casos son realmente juzgados como, o sea, sentenciados como culpables o no culpables. En Gran Bretaña se dice que son 5 o 6% de las acusaciones terminan en una sentencia. Eso se reconoce como un problema serio. El asunto de la seguridad. En el sistema británico, todo es asegurado antes de que llegue a la corte. Es cuando la evidencia que se presenta en la corte es que se hace público. Pero me parece que hay disposiciones para hacer las cosas en privado, a menos que sean, en el caso que sean particularmente peligrosas para la mujer. Pero como usted decía, esto es un problema serio, el proteger a la mujer que está presentando una acusación, protegerlo de la violencia contra el perpetrador. En ciertas formas, la protección, en algunas maneras, la protección de la evidencia escrita o grabada es menos importante que el acusado sepa, conozca los casos que están contra ellos. Y la evidencia real es menos importante que eso, me parece a mí. Yo tengo una pregunta sobre las transcripciones. Si le entendí correctamente, las transcripciones son un gran problema, porque hay mucha ambigüedad. Yo no estoy seguro por qué son necesarias y espero que usted me pueda explicar eso. Porque con la tecnología de edición que existe antes, ¿por qué no presentó siempre sencillamente el clip de sonido? ¿La grabación? Esa es una pregunta que yo sabía que se iba a hacer. Los abogados son muy tradicionales. Y para hacer que ellos cambien cosas de este tipo es difícil, muy difícil. Pero parte del problema es algo que mencioné hace una media hora, que es que las personas a menudo escuchan lo que se les espera, lo que se espera escuchar de ellas. Hay un artículo de investigación que estoy por publicar y que es de un político forense australiano, de una mujer australiana. Ella está sugiriendo lo que la gente que sugiere cosas es, y es aterrador lo que la gente sugiere. Hay gente que no ha estado, que no está predispuesta a escuchar algo en una cinta de grabación, y se pone en contexto y entonces usted escucha algo completamente diferente, porque estamos capacitados para ser personas que escuchamos de manera cooperadora. Entonces, estamos tratando de darle sentido a lo que está saliendo. La señal siempre es negativa y estamos tratando de darle sentido. Y la persona jura que eso fue lo que se dijo. Y después se le da un contexto diferente y luego salen con una opinión completamente diferente. La transcripción es terriblemente difícil. Siempre se hace en Gran Bretaña por profesionales, no lo hacen los agentes de policía. Hay un grupo de profesionales capacitados que se encargan de hacer las transcripciones. Así que no se tiene, no son los agentes de policía los que saben lo que se quiere escuchar, no. Se tiene alguien independiente. Pero como esta persona no conoce el contexto, puede cometer diferentes tipos de errores. Pero la razón de tener las transcripciones es que los abogados necesitan las transcripciones, porque es mucho más rápido ver un texto escrito que buscar la parte en una grabación. Pero la pregunta importante es, ¿por qué entonces ellos no utilizan las grabaciones de audio en la corte? Y
hasta hace poco era imposible en Gran Bretaña, porque probablemente ahorita va a ser posible. Hay una presión para eso, un par de casos en donde la evidencia de audio se le presentó al juez. Hay una ley ahora de que todo tiene que ser grabado en video. Se tiene entonces la grabación de todo lo que se dijo. Y es la policía la que toma esto, después se les olvida. Aunque hayan cintas, no las miran. Y lo que se tiene es un texto resumido de lo que se dijo. La tecnología no importa para nada, porque para los abogados es mucho más fácil ver un texto. Entonces es muy bien con las cosas. Sí, es algo muy complicado. Va a pasar mucho tiempo, creo que va a pasar mucho tiempo hasta que lleguemos al momento en que los abogados escuchen las grabaciones. Yo creo que eso tal vez no llegue a darse nunca. I'm going to say something that is, I'm going to say something that is kind of funny, something that came to my mind related to the right to keep silence. In some regimes of dictators, that should be the other way around. You have the right to speak, because we know sometimes we are ordered to remain silent in many ways. But the funny part, I am a semiotic specialist. One of the questions that I ask myself, especially when you talk about the difference between locution and elocution, there's another level. I'm saying this as somebody who studies semiotics, which is the nonverbal communication. And I wonder if this nonverbal communication has been integrated into this type of studies. There is something that says that the body is a gossiper, and we may say something, but the body says something different. So how to integrate this our information that goes even beyond the elocution part in this type of interpretation? And what is the level of progress of all this complicated issue? Bueno, excelente pregunta. Pregunta sobre las señales no verbales. Lo primero que quiero decir es, hace 45 años, cuando empezamos a trabajar en describir interacciones, dije que necesitábamos una manera de describir la comunicación no verbal. Era un estudiante de doctorado que trabajó en esto y abandonamos esto porque no podemos lograr manejar la parte no verbal. Pero suficientemente interesante, esto es en parte por lo cual los abogados no quieren que las entrevistas sean grabadas en video, porque la información probablemente se perderá, la información que sale del que emana del cuerpo de su cliente. Pero como dije, las entrevistas en inglés son tomadas por la policía. Si la persona hace movimientos significativos, la policía lo va a grabar. Va a decir, movió la cabeza, sonrió, asintió con la cabeza. O sea, un intento de incluir cosas de este tipo. Pero por supuesto, hay mucha información que se pierde, que no se da. Siempre va a ser un problema esto, ¿cierto? ¿Cuál es la forma más eficiente de grabar
entre más información se registre, más tiempo va a pasar analizándola. Pero como dije, la policía, y creo que el jurado estaría mucho más contento si tuviera un video, porque así podrían ver mucho más, de manera más precisa, lo que está pasando. Y de hecho, si tuvieran un video, si tuviera un video, la corte estaría, me parece que tenía más posibilidad que ver esto más que escuchar la parte grabada. Porque solo escuchar teléfonos es solamente una experiencia parcial. Sería maravilloso poder tener, incluir esa parte de verbal. Yo, como dije, después de 45 años todavía no encuentro una manera para escribir esto de manera exitosa. Logramos manejar algunas de las otras características. Desarrollamos una buena descripción de entonación. Podemos manejar el significado que se da en los cambios en la entonación de la voz. Pero todavía no podemos utilizar información que está, que el cuerpo da, o sea, la información verbal, los otros gestos. Por supuesto que es importante. Pero puede ser un proyecto de investigación. More than a question, I have a comment. Usually you have said focus to Rica's context. So I have a comment and not a question. With the kind of related to transcriptions. I have had some cases that people have approached me for me to analyze. For example, cases of defamation. So people ask me to analyze the case and they bring the transcriptions. And in my view, these transcriptions are terrible. So, first of all, misinterpretation, there's no pause, no intonation, no indication of few indications that we can use. No question marks, no. So sometimes we ask the audio to improve the transcription and they do not have the audios. In some cases, they have them, and we make the changes and say, but this is too complicated. Because we include all the symbols of the transcriptions of the passes, the intonation, repetitions, hesitations, extension of the vowels. So this transcription issue is a problem. And also related to gestures. I had a case of Valve where somebody involved on a trial meets a witness, and the discussion turns around the fact that if this individual offers money or not. So I got the case and I received the transcription. No audio, just the transcription. And with that, I have to determine if the individual has offered money or not. The problem here thing is if, to say the difference, if the individual asks for money or the other one offers money. And it didn't have any gesture. In that case, I don't know, he may have made some gestures and he's getting something related to money, and we don't have this in the transcription. And this is one of the problems that we have as forensics linguists in working with transcriptions. We have this type of situations. That was my comment to put into context what happens in Costa Rica. Yes, sí. El problema cuando se trabaja con testigos o expertos es que si alguien le paga,
Y si el niño lo puede presionar para llegar a alguna conclusión a aquellos como la que ellos han llegado. En los Estados Unidos esto tiene un nombre, es un banco, un alto de es que está comprando a alguien para que apoye su caso. En teoría, el experto tiene que dar la misma opinión independientemente del lado o de qué lado fue el que cometió el error o le pagó a él. Nosotros en Inglaterra estamos protegidos porque todo reporte que nosotros redactamos tiene que decir abajo. Sí. Que independientemente de quién me encargó esto, yo sé que mi primera obligación es con la corte. Y si en algún momento yo cambio de opinión, tengo que decirle a la corte. Esto es muy diferente en los Estados Unidos, este tipo de cosas. Pero en Inglaterra, las consecuencias de esto son que no se puede destruir nada. Tengo que grabar todos los datos que tengo. Necesito conservar todos los reportes, borrador que tengo. Es a veces un poco embarazoso porque puedo cambiar de opinión. Y cuando hablamos de esto, descubrimos que en Estados Unidos es exactamente lo opuesto. El lingüista experto destruye todo, excepto los reportes finales, para que nadie pueda hacer nada supera por esto. Esto es ilegal en Inglaterra. No se puede destruir nada. Y en otra parte puede pedir copias de todo lo que usted hizo en el caso. Esto es difícil, pero para volver al punto que usted decía, a veces se trata de presionar para que uno dé una opinión en particular. En algunos casos, la gente ha dicho, yo debo ser incompetente porque no puedo llegar a la conclusión que ellos ya llegaron. Me acuerdo de un caso en que hubo una transcripción y no audio, y es peligroso para uno como profesional. Uno tiene que decir que no puede, se puede hacer esto. Porque no es en una corte inglesa, ciertamente, los abogados lo hacen pedazos. Es contraproducente para todo el caso. Decir, bueno, el cliente me dio esto y yo simplemente hice un análisis. Esto sería imposible en Inglaterra. Pero como dije, yo sé que presión de los clientes y a veces puede ser mucho. Pero como dije, nosotros estamos protegidos por esa insistencia legal de que nuestro primer deber es con la corte. Y eso se lo decía yo a los estudiantes el lunes. Esto de protección es realmente importante en dos casos. Thank you. I am one of the few lawyers present here. More than a question, I am one of the few lawyers here. More than a question, I like to say that for a judge, at least in our legal organization in Costa Rica, the judges need a transcription of the evidence received in a debate. So, it is complicated, as Adrian mentioned a while ago, it's complicated to have a transcription with questions and answers from the witness and to refer to elocution elements and all the things we have mentioned here. If there are gestures and this type of things, sometimes it is used, but this is not common, but I have a doubt. And maybe those of you who are not used to the forensic scope, you don't know that because of our practice authorized by our constitutional court, now we have oral sentences.
they are not in writing. So the transcriptions become even more complicated. So verbal sentences. Although we have only a record of the words of a witness, what matters for any control is the sentence. So in that sentence, the judge is the one that says what that repeat what the witness says. And sometimes he says even worse, because those are the words of the judge complicating the speech of the witness. So my implicit question is, have you had experiences? I believe that Chile, since Chile has a legal system similar to ours, have you been able to research this type of situations, or is it interested to learn about this, the situation that occurs with the sentences, because this is a whole concern for us lawyers in Costa Rica? Muchas gracias. La respuesta a la última pregunta es que no, pero nos gustaría, no tenemos nada, pero nos gustaría. La dificultad para cualquier lingüista es tener acceso . Es muy difícil llegar a la corte inglesa para hacer su propia grabación. Usted puede sentar en el tribunal, puede tomar notas, pero no puede grabar. Después usted puede tener acceso a la grabación oficial, pero lo que nosotros siempre queremos es tener a profesionales que están dispuestos a trabajar con nosotros. Que como Carmen es una estudiante que es abogada y también estudiante lingüista, ella está empezando a recopilar grabaciones o interacciones, audiencias en el sistema penal brasileño. Así que pronto lo vamos a tener y vamos a poder empezar a verlo, pero obviamente todos los sistemas son diferentes. Y lo que necesitamos sobre todo es acceso, y esto generalmente es lo más difícil, tener acceso a la corte para poder primero hacer evaluaciones y luego poder volver a hablar con los profesionales sobre por qué hizo esto, qué piensa usted de esto, ¿es esto como usted lo interpretó? El área está todavía en etapas iniciales, en su infancia, pero eso, lo que usted decía es una cosa muy emocionante. Cualquiera que busque investigación, que esté buscando investigación, pues es un ejemplo más. Muchísimas gracias. I have to stop the questions. Everything is interesting, but we need to leave this room, so we're going to stop here. We want to thank you. We want to thank Morgan for his speech.